marcador, ¿no? Sí, pero el foul, yo quería preguntarte algo, el foul no es deliberado porque el chico se tropieza, ¿no? No se mete. Eso es lo peligroso, mira. Esto es lo peligroso. Esto, porque esto fue al final campo del partido, la afición de Cruz Azul en una de las cabeceras estaba furiosa. Se quiere meter al gusano y acaban yendo a la porra de Toluca. Y acaban provocando a la perra brava. Pero hay que decirle a la afición que el Cruz Azul no ha ganado campeonatos, pero es un constante invitado a la liguilla, claro. O está en semifinales, o está, siempre llega, es un equipo que trabaja bien, que trabaja duro a la hora de buscar refuerzos. Pero son 16 años sin un título, 33 años con un título. La respuesta de la gente es normal, ¿no? Porque no, ni siquiera primero venía 3-0. 3-0 venía. Entonces le subieron el boletaje. Le subieron 100 pesitos, ¿no? Eso es grave, ¿no, Héctor? Sí, es un error grave. Cuando necesitas que la afición esté contigo, le subes el precio. Digo, es una promoción. Con una desventaja de 3-0. Fue un error gravísimo de la parte directiva. 100 pesos por zona subieron. Roberto, ¿qué le pasa a Cruz Azul? ¿Tú crees que es un fracaso más? ¿Tú crees que Cruz Azul ha mostrado apatía? ¿Que la gente está en su derecho ya de exigirle a la máquina resultados? Es un fracaso indudable para lo que Cruz Azul es y lo que debe buscar en cada torneo. Está esa obsesión por tanto tiempo de no conseguir un título, pero además esa falta de mentalidad. No es la primera vez que el Cruz Azul ofrece sus peores actuaciones en los momentos cruciales. Eso tienen que revisarlo. Si es un equipo en la fase regular muy consistente en su juego, pero que una y otra vez en liguilla ofrece actuaciones muy flojas. Ahí hay un peso en lo anímico que hay que revisar. Atender bien a todos esos futbolistas que no cumplen con ese compromiso primordial en la fase final. Simple y sencillamente tienes que jugar por lo menos igual que como jugaste en la fase regular. Nunca se va a entender el tema de la violencia y eso no lo queremos en los estadios, pero ¿por qué se genera esto ya con Cruz Azul? No va la gente a verlo hoy en un partido de cuartos de final. ¿Termina esto así? ¿Por estaba qué? Muerto, Ángel. ¿Pero por qué termina esto así? Sí, eso no está bien. Mira. Nada más una chica. Y luego la chica, ¿cómo la tratan después? ¿No? O sea, cuando detienen a uno, pues se trata de detener, no se trata de golpearlo, se trata nada más de detenerlo. Y luego hay una falta administrativa, bueno, pues se le lleva donde tiene que llevársele y ahí se cumple y se paga una multa y sale, no hay problema. Porque Cruz Azul va a ser multado por esto. Sí, no, bueno, este es Beto de campo. Pero ¿no se acuerda que dijeron que se quitaran las mallas en los estadios? Tú imagínate si no hay mallas. Y faltando 5 minutos se meten y, por, no, bueno, y con toda seguridad. Es uno de los pocos equipos de pocos estadios que tienen malla, ¿eh? Sí, sí. Hay zonas donde no tienen, pero sí es importante que los aficionados siempre están pensando en esa posibilidad. Quizá ahora están más molestos porque, como bien dice Roberto, el desempeño en los momentos cruciales y viene acompañado de la final que perdieron. Sí, esta fue en forma muy una frustración como esta, sí. Es muy difícil de manejar. Pero también el aficionado tiene que mantenerse tranquilo. Esto está muy mal. Roberto, ¿cuál es tu punto de vista respecto a lo que se vivió al final del partido con la afición de Cruz Azul? Lamentable, gente que se confunde, no porque su equipo pierda un partido, cabe ese tipo de reacciones, ¿no? No puede el aficionado recriminarle nada a jugadores que hacen lo que pueden. El problema de Cruz Azul no es que no quiera ganar, no es que los jugadores no realicen el esfuerzo necesario, es asunto de mentalidad, de prepararse mejor para responder en los momentos cruciales, pero esto es reprobable evidentemente en cualquier cancha. Roberto, ¿consideras que tendría que cambiar de técnico Cruz Azul? Yo creo que debió cambiar desde la final pasada. Ese golpe